Hola, YouTube. Soy yo, DR Shadow. Estando ya las preguntas y respuestas, como vieron en el anterior. Bueno, en el largo quedó como en 30, pero me hiciste mucho. ¿Quién puede desperdiciar esto para mí? Bueno, comencemos con estas preguntas. Antes de comenzar, muchas gracias por las preguntas. No fueron como dos o tres como los otros, pero fueron más ahora. Sí. ¡Yay! Bueno, comencemos. Joserin XX90. No, no estoy loqueando para hacer eso. Somente decir que oye, Joserin. Estas son sus preguntas. Primera pregunta. ¿Qué usas para tus animaciones y músicas? Para las animaciones utilizo el Paint. Y después termino del Paint, utilizo el programa llamado Blogger, así como se escribe, no sé cómo se escucha, se escribe Blogger, búscalo, hay mucho de esto. Y de la música, utilizo mi misma música, mi instrumental. Y cuando es de remix, utilizo el DJ Studio 8. Eres muy bueno en los videos tuyos. ¿Cómo te consideras? Bueno, ¿cómo me considera la gente? Si eres bueno, pues eres bueno. Y si ellos te dicen que eres malo, pues eres malo. La gente dice cómo eres. ¿Cuál es la mejor pone que te gustaría, que te gusta? Pinky. No, te quedas fruta shy. Haz tutoriales para ver cómo lo haces. A ver cómo hago qué. Si es de las animaciones, tal vez. Pero hay mucho de eso. Solamente pon animaciones con Blogger y ya. En varias, ahí te explican cómo hacerlo, cómo funciona todo esto. Bueno, ¿seguirás haciendo gameplays? Sí, pero ahorita no he encontrado, ¿cómo decirles? Pues el programa, porque el Camera Studio no se puede abrir. Voy a buscar otra alternativa para poder grabar. Será más bueno, seguir con mi voz de mancilla, sí. Tengo una voz de una mancilla. Hijo, pero trabaja, no mames, cabrón, no mames, trabaja. No, mamá, quiero quedarme aquí haciendo gameplays y haciendo música y que me paguen por hacer eso. Está bien, hijo, está bien. Muy bien. Segunda pregunta es de Pablo Alexis. Pregunta 1. ¿Qué instrumentos tocas? Violín, guitarra y piano. ¿Cómo te llamas? Geroid. ¿De qué parte de México eres? León Guanajuato, ¿cómo así estás, Bruni? Fue muy curioso realmente. Primero, lo que primera vez que vi fue en la de Canal 5, lo vi ya, lo pasaba. Como cualquier típico, cuando ve la primera, dice, no, pues no mames, ¿cómo puede estar eso? ¿Qué vergas es eso? Hay un pinche malo. Estas animaciones son chingonas, pero pinche programa para niñas. Pero no, después vi una creepypasta llamado ¿cómo se llamaba? Ay, se me olvida que Coco no se emociona bien. Espérate, acuérdate que está rodando y se hace más largo esta chingadera. Ah, sí, yo me acordé, el del Alcohólicas Fábricas, o mejor conocido en español, Rainbow Factory. A ver, aquí está otra de Voltuk Academic, mi compadre. A ver, tiene pregunta. ¿Qué personaje te gustaría más? ¿Qué te gusta más, perdón? ¿Shadow o Fluttershy? Obviamente Shadow, ya que me identifico más con su tonalidad gay y mamoncilla. Pues que se trae un mamón, cabrón. Ahorita no comiences. Ya pues, lo sigue casando este mazareto. ¿Cuál es tu videojuego multi-online favorito? MW3. Cabrón, dile como es, no como tú lo dices, cabrón, no mames. Ya pues. Mejor conocido como Black Cops. Ese gusta bien vergas. Sí está bien vergas, cabrón, ¿cómo puede ser eso, cabrón? No mames. Ya, caballete. A ver, segunda pregunta. ¿Qué anime? ¿Te gusta el anime? Sí. ¿Y cuál es tu anime o manga favorito? Si es anime, de mi medio. Y si es de manga, Inuyasha.
No mames, cabrón, no ves mucho, ¿verdad? Sí veo. Bueno, no, ni madre, yo no soy de taco. Pero sí veo. Cabrón, ¿cómo te conoces las típicas, cabrón? ¿Viste en pinche Discovery Channel? No, Cartoon Network, cabrón, o sea, esos buenos momentos. Qué buenos momentos tenías, mamá. A ver, cuarta pregunta. ¿Eres Bruni de Closet o tus amigos conocen tu afición? Sí, mis amigos conocen. Y no sé por qué dices que Closet, Goldtiok. Sí, soy. No, no, la verdad mente no soy Bruni, no tanto. Un paquetín ahí, mamoncillo. Pero no utilizo tanto los estereotipos de My Little Pony. Pues cabrón, tienes un peluche de DJ Point 3 y aparte tienes un peluche de Fluttershy. No la chingues, cabrón. Ya pues, sí, soy Bruni. Chinacos, ¿cómo te gusta castrarla? Es mi trabajo, cabrón. Ya, a la verga. Sí, quinta pregunta. ¿Qué opinas de la reencarnación? No sé, déjame ver el tema. Está cabrón, amor. Está cabrón. Ya, cállate. Seguirás castrando y te saco de este, del set. ¿Qué le pasó a mi imagen? Set, ¿qué es esto? Nos equivocamos, cabrón, no mames. Nos equivocamos, perdón. Quítame esa cosa que no me gusta verlo. Pero esta cabrona está chida. Está bien padre, no mames. No, quítala. ¿Qué? Ahora está toda negra. ¿Qué de? ¡Oh! Ponla bien. Estúpida del set. Ya pues. Aquí está. Oh, al fin ya puedo ver mi cara. Bueno, esta es la segunda. No, sexto. ¿Eres el ser humano que tiene componentes? A ver, no. ¿Eres que el ser crees que el ser humano tiene componentes no presentes en la naturaleza? No presentes en la naturaleza. Ni puta idea lo que me dijiste. Voltea, que no te entendí, ni puta idea. ¿Qué opinas de la forma de ser Funri? De hecho yo soy. Realmente no es tan malo. De hecho, es casi lo mismo que los bronies. El chiste que cambia de cosas. A veces, cabrón, eres un pinche brony full entry. A huevo, cabrón. Sí, a huevo. No mames, eres un pinche raro. Tu mamá es rara. No es porque mi mamá es mitad zombie, mitad momia. Nomás por eso. Sí, para callita. ¿Te gusta Minecraft? A huevo. ¿Has hecho algún... ¿Haces un textura pack, aunque sea a pequeña escala? Yup. Digo, sí. Es lo que te hace. A ver, segunda pregunta de... Neax. Perdón, Maturo. ¿Cuáles son tus festivos favoritos? Leer libros, novelillas ahí. ¿Qué más? Ah, sí. Hacer música y correr en cartones a veces para no estar todo el tiempo en la computadora como que queda adicto. Cabrón, pero eso no es hecho durante 20 años. No es hecho. No es cierto, ayer. Pero solamente fuiste por la basura. Cuenta, ¿no? No cuenta, cabrón, no mames. Ya, deja de castrar ahorita. A ver. Aquí dicen, si pudiera hacer una película, ¿de qué clase sería? Romántica. Y explosiones de monas con mucho interés humano. Y hubiera bananas y explotarían. Cabrón, ya pareces Pinky, hablas pura babosada, cabrón. Ya, pues ya, en serio. Son una película como de aventura romántica, así más o menos. ¿Te gustaría que un pony entrara a tu casa? Aparte de Pink, no. Porque después pasa como que aquí es lo que es lo típico. Me viola. Ah, pues... Es cierto, se lo pasó ayer, cuando dejaste sentado a Twilight ya. Ya Rainbow Dash. Tiene razón, pero me dolió mucho, no tuvieron que usar eso contra mí. ¿Qué hablas, del cuerno o de las alas? Las dos cosas, duele mucho. Además, porque cuando tal vez hiciste el icono y es imposible que no entre en mi casa. La última vez que entró me hizo una cosa muy rara. ¿Rara? ¿Tiene culo? ¿Qué? Cola, perdón, me equivoqué. No, es mi traje Fundry. Lo tengo puesto ahorita. No mames, cabrón, no mames. Ya, pues, ya.
4, ¿qué piensas sobre los niños y los samuráis? Yo pienso que son muy buenos entrenados. Un día estuve a Hong Kong y me enteré que tienen que usar sus ataques y reflejos muy buenos. Aparte de eso, tienen un riguroso estilo de vida. Siempre están a dieta. Pues a ver, mira un ninja gordo, pues está bien cabrón, ¿no? Samurai es casi lo mismo, solamente que los ninjas o más sigilos de samurai te atacan a lo puro pendejo. Si te matan, pinche efecto, mamón. Explosión sónica. ¿Qué opinas del mi cómic? El Ezekiel Warrior. Realmente está muy bueno, me gustó mucho. De hecho, creo que voy a grabar ese cómic porque la verdad me gustó mucho. Voy a poner mi favorito más adelante. No te preocupes, a mí sí me gustó mucho tu cómic. A mí no. ¿A ti qué te opina, Keite? A ver, de todos los videojuegos de Sonic que has jugado, ¿cuál fue el que más te gustó? Sonic Colors. Está bien, vergas. Todas las definiciones que ahora se han hecho para tu llamado Wii. ¡Wii! ¡Yay! Sí, mucho yay y ya. Bueno, estas son todas las preguntas. Ah, no. Faltan. Blogging fan pregunta. Hola, aquí están mis preguntas. ¿De dónde salió tu asistencia? Del Centro Tecnológico de Asistencias de Loquendo y Equestria. Solamente se pueden conseguir con la tarjeta oficial de Equestria que te está en la imagen. Producción, póngala. Ahí está. Bueno, ya pongo mi imagen. Pongan mi cara bonita, que me gusta mucho mirarme a mí mismo. Cabrón, es bien pinche, mamón. Ya lo sé. ¿Tu videojuego favorito? Gareth Baldue. Mata asesinatos con Clutashy y su intervención a las velas para conseguir la aspiración de cualquier mundo. Próximamente. Sí. ¿Quién te inspiró para ser músico? Mi abuelo. ¿Por qué? ¿Por qué, abuelito? Ya, en serio, sí estoy lastimado un poquito. Mejor no hablo con él porque después me pongo sentimental. Abuela. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué no me dijiste? Ya, porque si eres un poco sentimental. Bueno, esas son todas las preguntas y respuestas. Espero un poco más para los gameplays y estoy buscando el programa. Es que no mames, cabrón. No, ¿qué te pasas? Es llorando ahí. ¿Qué quieres que haga si mi abuelita se murió? ¿Qué quieres que haga? No, posible, pues sí, tiene razón. Ay, producción, quiten esa música que me está poniendo muy triste. Ya, gracias, producción. Ahora pongo una la que estaba puesta otra vez. Desde un principio. Bueno, amigos de YouTube, eso es todo. Me despido. Adiós. Yo también se despide. Un cazador oficial. Solamente le gusta cazar a este pendejo llamado de rechazo. No mames, cabrón. No mames, en serio. Adiós.